Vamos a hablar ahora de la inflación en Mendoza. De eso, ¿no estábamos hablando de eso recién? Sí, tiene que ver todo con todo, porque en definitiva, si esto aumenta es porque el poder adquisitivo se perdió, porque todo, vas al súper y lo que antes te gastabas, no sé, 2.000 pesos, hoy no sabes absolutamente nada. Y ayer, y al contrario de lo que suele suceder casi todos los meses, la inflación nacional, mirá, en agosto fue del 3,9%, la acumulada en 2018 fue del 24,3%. Y te decía, la inflación en Mendoza fue inferior a la registrada a nivel nacional, justamente por los organismos nacionales. Algo que llama la atención porque en definitiva siempre Mendoza es como lo más caro en todo. En agosto fue del 3,2% y la acumulada en 2018 ya llevamos 27,5%. Las consultoras, el peor panorama que daban era el 4% para este mes. Lo que sí hay que ver ahora es septiembre, que los tiene muy preocupados a todos, al gobierno y a nosotros. Por supuesto. Y en la provincia el ítem vivienda y servicios básicos fue el que más aumentó respecto a julio, totalizando un 6,6%. Por el contrario, educación e indumentaria contrarrestaron con 0,3 y 0,7% respectivamente.